Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal están? En completo directo, una semana más llegamos con la guía del ocio. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por estar ahí para tomar nota de los planes que vienen para los próximos días, de esos planes que pueden ir, otros planes que pueden hacer desde casa, música que escuchar, bueno, cosas que ver en las redes sociales. En definitiva, como sabéis, le ofrecemos un amplio abanico de actividades para que ustedes puedan hacer tanto desde casa como en la calle, para aquellos que prefieran protegerse un poquito más y quedarse en el hogar y para aquellos que decidan pues salir un poquito y darse una vuelta, que con precaución y seguridad todo se puede hacer, ¿eh? Se puede ir a un concierto, se puede ir al teatro, la cultura es segura y tenemos que fomentarlo, y se puede ir también a nuestra hostelería y tomarnos algo en las terrazas, siempre que tengamos precaución en los momentos en los que, bueno, en los que debamos detenerlo, debido a las cifras que no paran de aumentar en la provincia de Málaga. Pero bueno, hoy tenemos muchos contenidos en el programa y ustedes lo pueden comentar en redes sociales. ¿Dónde? Ahí aparece en pantalla. En Facebook, en Twitter o en Instagram tienen las redes sociales del programa para que comenten lo que quieran, para que digan, oye, pues me encanta lo que estoy viendo, pues este plan se os ha olvidado, pues yo qué sé, pues estoy harto del de las gafas todos los viernes, lo que ustedes quieran, pero háganlo en redes sociales. Y si nos quieren llamar en directo, yo encantado de escucharles, porque además hoy es un programa especial, es el último programa de la Guía del Ocio del año. Sí, porque la semana que viene es Nochebuena y la siguiente Nochevieja, así que hoy, pues como es un poquito más especial, pues exprésenos también los deseos que tienen para el próximo año, hagan balance de lo que ha sido este año a nivel cultural en la ciudad, háganlo en el 951 150010 o 951 150011, 951 150010 o el mismo número acabado en 11. Que yo sé de sobra que mucha gente me dice, bueno, es que como es viernes por la noche y tal, me da cosa llamar. No, no me preocupe que estamos aquí en directo. Creo que somos el único equipo que hacemos programa en directo un viernes por la noche hasta ahora, así que está hecho para que nos llamen. Y dicho todo esto, en el programa de hoy vamos a arrancar con un artista invitado que, bueno, tenemos el honor de que haya venido desde tierras sevillanas aquí a Málaga, que además sé que ha dado un paseíto también por nuestra ciudad y ha visto la iluminación de nuestra calle Lario, que es que eso no puede faltar a alguien que nos visita desde fuera, y lo que no puede faltar es la visita a este plató. Él, con tan solo 17 años, ya se dio cuenta de que su amor platónico era la música y ahora pretende enamorarnos a todos con aquello que hace. Quiero dar las buenas noches a Rafa Blanco. Rafa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis, muchas gracias. Bueno, de Dos Hermanas, Sevilla. Eso es. Y como decía yo, con 17 años ya empezaste en esto de la música, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta? ¿En qué momento empiezas a tocar la guitarra, a componer? Cuéntanos. Bueno, a los 14 años más o menos empiezo a escribir mi primera poesía. Y a los 17 años veo la necesidad de darle un poco de forma a esas letras y transformarlas en música, ¿no? Uh-huh. Y es cuando me doy cuenta de que necesito aprender a tocar un instrumento, ya sea el piano, la guitarra. Y la verdad que la guitarra es el instrumento que me enamora, a raíz de un amigo mío. Y ya empecé a componer esas primeras canciones, sí. ¿Y de qué hablaban esas primeras canciones? Sobre todo de esos amores de la infancia, de la adolescencia, sí. vivencias propias, todas. También le compuse una canción a mi madre por aquella época. Bueno. Cositas, bueno, que me pasaban, ¿no? En mi vida, en mi día a día. Imagino que es súper emotivo para tu madre, ¿no? Cuando sí. Ve que su niño le compone una primera canción, ¿no? Bueno, has seguido luchando en el mundo de la música. Bueno, y algo importante es que ahora, a puntito de cumplir los 31, el 28 de diciembre, que es su cumple, felicidades adelantadas. Muchas gracias. Has hecho, bueno, pues una campaña de crowdfunding también, donde muchos artistas están pues orientando también sus proyectos musicales para sacarlos adelante, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de hacerlo así? Sí, la verdad que el crowdfunding nos da la oportunidad a esos artistas independientes de poder emprender nuestros proyectos, ¿no? Si no contamos con el respaldo de una compañía discográfica, una productora. Y bueno, viendo que lo hacían otros artistas, dije, voy a probar. Y la verdad que tuvo buena aceptación el proyecto. Claro, participaron sí. muchos seguidores, familias, amigos. Y gracias a todo ello pude sacar el EP adelante. Es una compra anticipada, al fin y al cabo, del disco. Claro que sí. Bueno, ¿cómo es el color atardecer? Ese bueno, color mágico, ¿no? Ese color, ¿no? Esa mezcla de colores en el cielo. Para mí color atardecer es una metáfora, porque es el momento del día en el que yo me inspiro a la hora de componer. Y la verdad que hago mucha vida en Cádiz, porque tengo allí a mi otra hermana en Chiclana, y esos atardeceres pues... Son únicos. Son únicos y me... Hoy lo hablaba con mi compañera Lara, que son maravillosos. Me incitan mucho a componer, entonces le quise dedicar a hacer ese homenaje al atardecer, llamando al EP Color Atardecer. ¿Qué encontramos en ese EP? Bueno, hay 5 canciones,
cinco temas muy diferentes en cuanto a producción musical y también en cuanto a temática. Hay temas de amor, de desamor, y todos ellos son vivencias propias de estos últimos años, quizás también de mi vida, de mis últimos años en Granada, porque estuve allí estudiando en la universidad durante 4 años, entonces una mezcla de Granada y Sevilla, ¿no? ¿Qué esas vivencias. Allí? Trabajo social. Trabajo social, o sea que esto de ponerle corazón a lo que haces es un hilo conductor en tu vida, ¿no? Porque dedicándote al trabajo social y a la vez no a la música. Sí, es algo que se lleva adentro, ¿no? Y el poder también extrapolar la música al ámbito social es algo también muy bonito. Totalmente. Y bueno, hemos vivido momentos complicados, hemos vivido una racha difícil y la seguimos atravesando todavía de la pandemia, y mientras tanto han sucedido pues muchas cosas, ¿no? La pandemia ha supuesto pues también un retrasar un poco el lanzamiento de este EP, pero una oportunidad para mejorarlo quizás o para ponerlo más redondito, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Totalmente. Para dedicarle más tiempo a esos temas, a matizar un poquito en la producción musical. También he trabajado con Miguel Linde desde la distancia, que es el productor de Color Atardecer. Y la verdad que sí, que hemos perfeccionado un poco más lo que es la producción musical y detallando todo un poco más. Mientras tanto, es un tema que no está dentro del EP, que al final del programa nos lo vas a cantar. Que además está con Daniel Cantero, ¿verdad? Daniel Cantero es el productor. El productor. Sí. Y háblanos un poquito de Mientras tanto y de cómo se ha preparado. Sí, pues Mientras tanto es una canción que tiene ya aproximadamente unos 11 años. 11 años. Casi 12. Sí. Y claro, a la hora de presentarles canciones a Daniel, al productor. 20 años. Sí, 19 años aproximadamente. Claro, a la hora de presentar canciones al productor, pues entre los dos, ¿no?, seleccionamos una, ¿no?, el single próximo, digamos. Y claro, Daniel me dijo, oye, el tema ese, aunque tenga sus años, tiene algo, tiene fuerza. Uh-huh. Y la verdad es que sí, a mí me dio mucha alegría rescatarlo porque tiene mucha esencia de mis comienzos, de esa parte propia mía de artista, ¿no?, de cuando comenzamos a escribir. ¿Y de qué nos habla Mientras tanto? Pues Mientras tanto es una historia de amor, de un quiero y no puedo, digamos, ¿no? Cuando no nos atrevemos a dar ese paso y decirle a esa persona que nos gusta, ¿no? Y a la misma vez también cuando esa persona no se atreve tampoco a dar el paso, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Claro. Y mientras tanto, pues el tiempo se nos va. Qué bueno, qué bonito. Bueno, un tema precioso. Ahí estamos viendo también un poquito de ese videoclip. Háblanos también de cómo se ha preparado, porque imagino que sí, el esfuerzo ha sido grande para sacar el EP adelante. Este single aparte y este videoclip también habrá sido un esfuerzo grande, ¿no? Hablan de él, porque además es un videoclip donde yo creo que sale desde lo más íntimo, ¿no? Me parece que tiene una fotografía muy bonita. Uh-huh. Sí, es un videoclip a simple vista que parece sencillo, ¿no? Porque es un solo escenario. Uh-huh. Quisimos hacerlo, sí, sencillo en la palabra. Cambiar un poco del típico videoclip, ¿no?, con tanta historia, tantos enfoques, tantos escenarios, hacer algo más directo, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Simplemente con un poco de iluminación y de mi imagen como protagonista, ¿no?, en el videoclip. Lo ha hecho Tony Neal, que es el encargado, que desde aquí le mando un saludo, que es un gran profesional. Bien. Y muy contento con el resultado. Qué bien. Bueno, importante, ¿no?, hablando de directos, esos directos, ¿no? Y sé que dentro de poquito estás en tu tierra, en Dos Hermanas, en concierto, ¿no?, para que vaya Málaga entera allí. Esto es el 26. Eso es el domingo 26 de diciembre, allí en Dos Hermanas. ¿A qué hora? Pues si no me equivoco, a partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Y luego, como regalo de mi cumpleaños, yo me voy a autorregalar en Madrid el día 16. Allí a verte. Espero, sin falta. Si voy, no dudes que allí estaré. ¿Dónde vas a estar en Madrid? Pues estaré en la sala Fulanita en Vigo. Bien. Que está allí en el centro de Madrid. El barrio es el barrio de Chueca, si no me equivoco. Sí, creo, ¿eh? Está colindando. Corregirme si no me equivoco, y será a la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía, sí. Perfecto. Ya están las entradas disponibles en Entradium. Muy bien. Y el enlace lo tengo también en las redes sociales. Así que quien esté por allí y le apetezca echar un ratito de música, presentaré allí el EP. Imagino, Rafa, que es el inicio, ¿no?, el avance de lo que va a ser el próximo año, ¿no?, con el deseo de tener más conciertos y de ya presentarlo en más puntos, incluido Málaga, ¿no? Claro, incluido claro. Málaga, que estoy deseando de venir, la verdad. ¿Qué te ha parecido nuestra calle Larios? Me encanta, preciosa, súper bonita. Hay que venir y visitarla, eso es obligatorio, ¿no? Es una joya. Muy bonita. Siempre y en Navidad preciosa. Sí, sí. Bueno, aunque luego vamos a escuchar un poquito de Mientras tanto, podríamos escuchar un poquito de algo de este EP, si te parece. Sí. Un poquito de algún tema, ¿de cuál podría ser? Un poquito, Rafa, por ejemplo, de Calle de la Inspiración.
que es un tema que compuse estando en Granada. Muy bien. Que podía ser Callelarios también, una calle. Callelarios también, por supuesto. Pues vamos a inspirarnos con Rafa, que está con nosotros, Rafa Blanco, que nos canta un trocito de Calle de la Inspiración. Calle de la Inspiración. Cuando quiera, Rafa. Y algo dentro de mí, cuando atardece de camino a casa, me hace pensar en ti. Recordando tu olor en la almohada, por la calle de la Inspiración, me perdí para escribirte un verso. Qué pena que llegara tarde, no pude decirte te quiero. Por la calle de la Inspiración, me perdí pensando en tu sonrisa. Qué pena que llegara tarde, sabiendo que tú me querías. Por la calle de la Inspiración, me perdí para pensarte vida. Por la calle de la Inspiración, y me perdí para pensarte vida. De Calle de la Inspiración. Da gusto de inspirarse en esa calle y donde sea, se pierde uno en la música de Rafa. Bueno, Rafa, pues encantado de haberte tenido un ratito con nosotros. Gracias. Nos vemos al final del programa para terminar oficialmente el año de la Guía del Ocio contigo. Y bueno, y nada, y luego te lo diré, pero muchísima suerte en este proyecto. Muchas gracias, Luis. Creo que tienes todos los componentes para triunfar, o sea que de verdad que luego hay un factor suerte, como digo siempre, pero ya lo estás haciendo. Además, todos que te seguimos en redes sociales vemos el cariño de tus seguidores, tus seguidoras, de todo ese público que te sigue, y ahí estaremos pendientes, así que aquí tendrás tu casa muchísimas siempre, Rafa. Gracias, gracias a ti y a PTV por este ratito tan bueno y a todo el equipo. Ha sido un placer, ha sido un placer. Pues mira, ya sabes dónde yo me iba con Rafa, con Odara, con Aleno, iríamos todos a un spa. Yo me iría a un spa. Necesito un spa, necesito una vacación urgente. Si os parece, vamos a ver este publi reportaje que tenemos, que es el spa del Palacete. ¡Qué maravilla! Vamos a verlo. Hola, bienvenidos. Soy José María Araújo, director del Hotel Palacete de Álamos y aparta hotel Spa del Palacete. Hotel situado en la calle Álamos, número 20, en Málaga, y aparta hotel situado en la calle Pozos Dulces, número 11. El Hotel Palacete de Álamos viene de una iniciativa por crear un hotel de 4 estrellas en una antigua casa-palacio de Málaga, en un momento en el que la oferta hotelera y sobre todo de 4 estrellas en Málaga era bastante baja, y enclavarlo en una casa con esta solera y esta antigüedad, como podréis ver, incluye uno de los lienzos mejor conservados de la muralla medieval de Málaga, y con todas las características arquitectónicas de casas del siglo XIX. Hemos intentado ofrecer a nuestros huéspedes una estancia lo más agradable posible en un entorno privilegiado, siempre con la filosofía de tratarlos como nos gustaría que nos tratasen en cualquier hotel al que visitamos. Para nosotros es un valor también bastante alto el buen ambiente y la empatía que tanto entre el grupo de compañeros que damos el servicio en el hotel y en el apartahotel, junto con los huéspedes, se crea. Procuramos buscar las mejores recomendaciones de restaurantes o bares de tapa, las mejores visitas a museos o cualquier actividad que creemos indispensable ante quien visita Málaga, ya sea en un fin de semana, ya sea en una estancia mucho más larga. Nuestro cliente, nuestro huésped más habitual es un huésped europeo, norte europeo, buscando las calidades que ofrece nuestro hotel boutique. Dado que posteriormente fuimos viendo una mayor demanda de huéspedes que buscaban el apartamento turístico en Málaga, abrimos nuestro aparta hotel en formato de apartamento, y para diferenciarnos de la competencia que puede haber en cuanto a ese servicio en el centro de Málaga, pues lo dotamos de nuestro pequeño, íntimo, coqueto spa que espero puedan disfrutar pronto. Hemos creado distintos paquetes en los cuales se aglutinan estancias en nuestro hotel o aparta hotel, más visita al spa y alguna cena romántica
en algún restaurante aledaño. Nuestra filosofía por hacer que nuestros huéspedes se encuentren como en casa, tratarlos como a nosotros nos gustaría que nos tratasen fuera, pues hace que intentemos cuidar cada uno de los detalles de la estancia lo mejor posible. La cafetera Nespresso, los amenity rituals, tenemos una pequeña carta de almohadas para aquellas personas que tienen mayor problema para el sueño, o un minibar a un precio bastante asequible en contra de cualquier hotel que suelen ser un poco abusivos. Solo queda invitarles a que nos visiten en nuestro hotel 4 estrellas Palacete de Álamos, en calle Álamos, en Málaga, o nuestro aparta hotel en calle Pozos Dulces, Málaga. También pueden reservar nuestro spa, estén alojados o no en nuestros establecimientos, para tener esa experiencia terapéutica, íntima, en el centro de Málaga, antes de tomar unas tapas o visitar nuestra ciudad. Muchas gracias y les esperamos. ¡Qué maravilla! ¿No se han relajado ustedes? Yo me he relajado de verlo, ¿eh? Estábamos aquí mi compañero y yo diciendo, nos hace falta, maravilloso. Si nos quieren regalar un pasecito, nosotros no tenemos ningún problema. Y si no, pues nos lo apuntamos para ir igual que ustedes, que seguro que ya han tomado nota. Bueno, y tengo algún plan sobre todo para la familia, para ir en familia, para ir con los más pequeños. Y lo vamos a hacer con la verdadera historia del ratoncito Pérez, que va a tener lugar este 19 de diciembre. Y dentro de ese reparto pues está uno de los actores que yo más quiero, que es José Vera, que creo que lo tenemos por teléfono, porque yo al menos tenía que saludarlo. José, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte y de recordar que este 19 de diciembre volvéis con la verdadera historia del ratoncito Pérez, ¿no? Eso es, volvemos a la que consideramos parte de nuestra casa, porque la Cochera Cabaret pues siempre nos abre las puertas, y de hecho fue allí donde se vio por primera vez, donde estrenamos la pieza. Bueno, será en la Cochera Cabaret. ¿A qué hora, José? Pues como tú bien has dicho, este domingo 19 de diciembre será a las 12 del mediodía, domingo función matinal, o sea que es una hora perfecta porque te puedes ir a la Cochera Cabaret, que recuerdo a todo el mundo que está en la Avenida de los Guindos 19. A las 12, seguramente hará buen día, pues te vas a la cochera, ves la obra, que dura una hora escasa, disfrutas con nosotros, con Laura Vid y con este que te habla, y luego pues te das una vueltecita por Málaga y por todos los rincones que Málaga ofrece al público. Es a las 12, ¿no, José? Eso es. Bueno, qué importante, además, estando José y Laura, es una combinación perfecta. Oye, háblanos un poquito, porque bueno, al ratoncito Pérez como que medio lo conocemos, pero hay que tenemos unas imágenes para ir viendo algo. Cuéntanos un poquito, ¿qué encontramos en esta verdadera historia, que no sepamos de la historia? Pues mira, te cuento. A ver, como tú bien has dicho, y tú bien conoces a la actriz Laura Vil, una maravillosa actriz que tenemos aquí en Málaga, una compañera, una amiga, una hermana. Pues llevamos mucho tiempo trabajando juntos, hemos trabajado con muchísimas compañías de teatro y nos apetecía hacer algo por y para nosotros. Entonces ella tuvo a bien esa idea de, oye, la figura del ratoncito Pérez igual le podemos dar una vuelta, y nos pusimos los dos ahí pico y pala a escribir, a montar la escenografía, como podéis ver las imágenes, a crear las marionetas, que también las hemos hecho nosotros, todo es cosecha tanto de Laura como mía. Y bueno, esta verdadera historia, al final nosotros lo que hemos hecho es un cuento en el que hemos transformado al ratón Pérez en un superhéroe, que tiene que pues sortear una serie de aventuras para poder, lo que tiene que hacer el ratón Pérez, que al final todos sabemos lo que es, ¿no? El cambio del diente por moneda. Pero aquí vamos a descubrir pues valores de amistad, valores de en contra del acoso escolar, porque nosotros queríamos también tratar distintos temas como de coeducación, porque al final siempre creemos que el teatro es un vehículo de educación y de comunicación, y por eso es un espectáculo que al final funciona tanto para los peques de la casa como para los adultos. Importantísimo disfrutar de un evento cultural como este, del teatro, y a la vez, pues, educar, ¿no?, a través de la cultura, que en definitiva es tan importante. Oye, José, pues no te quito más tiempo, pero sí que nos invites a todos, ¿no?, a ir el domingo, que no falte nadie. Eso es. Recordad que tenéis marionetas, juegos, canciones, sobre todo va a haber mucha diversión y mucha imaginación, y vais a conocer pues otro punto de vista de ese roedor que tan famoso es en todas las casas. La verdadera historia del ratoncito Pérez, este domingo 19 de diciembre, a las 12 del mediodía en la Cochera Cabaret, en la Avenida de los Guindos 19, en Málaga.
Pues no nos lo perdemos. José, gracias por haberte robado estos minutitos, pero te tenía que llamar en directo y qué mejor que contarlo uno de vosotros, o Laura o tú, en este programa de la Guía del Ocio. Muchísimas gracias. Un abrazo, José. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias por la labor que hacéis siempre. Un abrazo, Luis. Un abrazo, gracias. Que tenga mucha suerte para Laura y para ti también este domingo 19, como él nos recordaba. Y ahora nada, hacemos un alto en el camino y a la vuelta aún nos quedan muchas cosas que ofrecerles aquí en la Guía del Ocio. Orquesta Filarmónica de Málaga. La música de tu vida. Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Continuamos en nuestra Guía del Ocio, gracias por estar del otro lado. Bueno, yo no paro de ver un vídeo, no paro de ver un vídeo porque esta Navidad tiene que ser junto a ti y junto a todos los niños y niñas que nos están necesitando siempre y que ahí está la Fundación Olivares siempre dando un cariño y un abrazo inmenso en todos los sentidos. Y para mí es un placer tener con nosotros a Andrés Olivares también esta noche. Felices fiestas, Andrés, buenas noches. Igualmente, feliz vida, querido bueno, Luis. Encantado de estar aquí en casa con vosotros. No había mejor manera que este es el último programa del año de la Guía del Ocio que hablar con alguien que siempre habla en positivo, que habla de vida y que tanto nos hace que pensar a los demás. Bueno, Andrés, vienes ahora mismo además de otra actividad, o sea, vengo que no paráis. De otra actividad. Llevo una agenda, pero bueno, ya sabes que mi vida es un maravilloso ajetreo, precioso, hablando de la vida y hablando también de la muerte, que es la vida, ¿vale? La paradoja de la vida. La paradoja de la vida. Pues sí, vengo de un evento muy bonito que ha organizado IACHI IMPAHAP, un grupo empresarial malagueño, en el que hemos expuesto cuadros de nuestros niños, bueno, colores solidarios, cada cuadro pintado por cada uno de nuestros niños, y lo más bonito, que era lo que le decía esta tarde a este grupo de empresarios, llevan un regalo muy especial, porque detrás de cada cuadro hay un folio escrito desde el corazón de cada uno de estos niños y niñas, agradeciendo a esa persona que para ellos es desconocida, que hayan colaborado con la Fundación y que hayan colaborado para que ellos sigan siendo niños y niñas, que es nuestra misión de vida. Bueno, la Fundación Olivares, quien no conoce el trabajo que hace Andrés y todo su equipo, ese equipo de personas, bueno, sobre todo por los niños y niñas, pacientes oncológicos también, desde hace cuántos años ya, Andrés? Pues mira, ya llevamos 11 años. Es que te iba a decir que hace poco, o sea que son 11 años. Quisimos celebrar el aniversario, el décimo el año pasado, pero por el problema del COVID no se pudo hacer y estamos ya en el undécimo año desde que nació. Qué bueno, y desde entonces, pues nada, dando muchos abrazos y regalando muchas sonrisas, o devolviendo las sonrisas que ellos y ellas nos regalan a nosotros cada día que entramos en esa planta oncología, abrimos la puerta y te reciben con una ilusión y una cara tan bonita que bueno, que es contagioso. Por eso nosotros somos capaces de transmitir después a la sociedad todo lo que ellos nos contagian, ¿no?
cuando nos confinamos y salimos de la pandemia, hablábamos un poco de la importancia que le dimos a la vida, ¿no? En esos momentos, sí. Una importancia que la habéis dado a vosotros siempre, ¿no? En los tiempos en los que estamos, ¿no? Parece que añoramos vivir más que nunca o que tenemos más ganas de vivir más que nunca, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Bueno, que eso seguís ahí en ese trabajo, ¿no? Como que si la vida se acabara. Eso, eso. ¿Vale? Entonces tenemos que darnos mucha prisa en recuperar todo lo que no hemos sido capaces de vivir. Y yo no me canso de decirle a las personas que la vida es para vivirla, para sentirla y no para pensarla. Creo que perdemos mucho el tiempo, mucho pensamiento, que en el pensamiento crea muchos problemas, que no digo que no los tengamos, pero bueno, yo al final los problemas los traduzco en circunstancias de la vida que si los afrontas con una sonrisa se lleva mucho mejor. Sobre todo porque esa sonrisa te permite vivirlos. Si no le sonríes a eso que la vida te pone por delante, lo vas a hacer desde un lugar que es mucho más oscuro, mucho más cercano a la muerte y entras en un estado que es el que lleva a la sociedad desde que comenzó la pandemia, que es el miedo. Un miedo atroz a la incertidumbre, a qué pasará, qué ocurrirá y sobre todo nos moriremos o no nos moriremos. Y yo le quiero decir a todos los que nos están viendo esta noche que nos vamos a morir. Sí o sí, que en mis brazos se marchan muchos niños, de 2, 6, 8, 20 años, da exactamente igual, y que hemos venido a este mundo para vivir y sin lugar a dudas camino hacia un lugar precioso que se llama muerte, que no es más que volver a vivir y camino hacia eso que yo llamo hogar y volver a empezar, porque esto es cíclico, esto es un infinito en el que no paramos de seguir creciendo como seres humanos y aprendiendo hasta que algún día tengamos eso que dicen que es el paraíso, un lugar donde no haya todo lo que hoy nos muestran los medios de comunicación, penas, tristezas, guerras, muertes y cantidad de circunstancias que la propia naturaleza, que está un poco enfadada con nosotros, pues ahora nos está pegando un tironcito de orejas y nos está diciendo, oye, creo que no lo estáis haciendo del todo bien. Uh-huh. Tenéis que mejorar un poquito por aquí o por allí y yo creo que somos capaces, porque yo siempre digo a la gente, oye, sois gente muy bonita, tenéis un corazón precioso, lo que pasa es que se os olvida, la vida os lleva hacia un lugar que parece que no es el más idóneo, oye, pues decirle a ese lugar que no, que yo no quiero estar aquí, que yo quiero estar aquí y quiero sonreír y cantar y bailar y disfrutar saltar esa vida, y vivir, ¿no? Y ser un niño, los niños, ¿qué hacen? Pues eso, pues disfrutar la vida. ¿Y el adulto qué hace? Perderse la vida. Totalmente, totalmente. Andrés, bueno, hoy está aquí para hablarnos de una iniciativa maravillosa, que además tenemos que sumar visualizaciones. Vaya, esta noche tiene que hacer eso así, un pico que sí, diga, sí, ¿qué sí, audiencia sí, tiene sí. el algo, no? pero lo tenemos que conseguir entre todos. Y justo antes de hablar de esto, está la magia de la Navidad, porque la Navidad es una reunión entre amigos, sí. Y tenemos al teléfono a alguien que tú conoces muy bien, que yo también conozco muy bien, y queremos y adoramos, una gran artista malagueña, que decir Málaga y decir Navidad... Es decir, en Cani Navarro, eso no hay duda. En Cani Navarro, buenas noches. Buenas noches, querido, buenas noches. Hola, cariño. Pues aquí estoy con Andrés Olivares, que estaba encantado de saludarte. Sí, estoy encantada de escuchar esas palabras tan bonitas que él dice, y es verdad que en el paraíso, si existe y doy fe, seguro que nos encontramos, amigo, sí. Seguro. Sí, y además allí cantaremos tú y yo, vamos, como que tú te llamas Encarni y yo me llamo Andrés. Hombre, por favor, ahí vamos a hacer una juerga, vamos, buenísima. Vamos a montar allí una zambomba, que ni te cuento. Sí. Oye, bueno, Encarni, me encanta saludarte porque este espectáculo nos volvemos a encontrar, esa zambomba que vuelve cada año, Encarni. Este año es muy especial para todos, porque después de la pandemia para todos ha sido complicado, pues no disfrutar de Encarni como nos gustaría, y para ella también, ¿no? Porque es una vuelta a los escenarios por Navidad importante y que es un proyecto muy bonito como el que se renueva cada año, ¿no? Encarni por Navidad. Exactamente, este año es un poquito más especial por la situación que nos ha tocado vivir y... Bueno, me lo pensé, el estar tanto tiempo sin cantar y que llegara la Navidad y no retomar lo que en realidad me gusta a mí, que es mi agosto, ¿no? Es navideño, como le digo. Uh-huh. Y bueno, quería llevar... son tantos mensajes de cariño de la gente que te anima y que te levanta de los momentos difíciles que, bueno, no podía dejar de estar en Navidades con todos vosotros y devolviendo el cariño que siempre se me ha... he recibido.
Bueno, en Cannes estamos viendo imágenes de la Zambomba de otros años, que ahora mi en Cannes es la mitad de la que estoy viendo en la pantalla, porque se ha quedado con un tipín, que no vea mi en Cannes lo guapísima que siempre ha sido, pero es que ahora estaba a comérsela. En Cannes. Te prometo que tengo que ir a tu programa físicamente, pero es que hoy me ha sido imposible, además. Estás trabajando. Con doble pena, porque tenía ganas de abrazarte, amigo, y bueno, sabiendo que está ahí André, pues imagínate, hubiera sido doble emoción. Pero bueno, lo prometo y volveré. Oye, Encarni, bueno, después de estar en muchos puntos, en Nerja, en Alaurín el Grande, donde pude disfrutarte, has estado también en Calle Alcazabilla, nos quedan fechas todavía y en Málaga capital también, ¿verdad? Sí, mira, mañana estamos en Junquera. En Junquera. Pasando fresquito. Muy bien, sí, calor que va a salir. Claro, oye, me han dicho que van los pingüinos por la calle del pueblo con abanico. Abanico. Me han dicho, sí, abanico y soplaores. Bueno, pues tenemos mañana tenemos Junquera. El 21 estamos en La Cruz Milladero, mi segundo barrio de cariño, que vamos, allí vamos a darlo todo también. El 20 estamos en Cártama, con una zambomba infantil que doblemente me hace feliz porque llego más a los niños y es... de verdad invito a la gente que vaya a verlo, porque lo han montado muy bien, es un aforo bastante grande, todo muy muy mirado para el tema del COVID, y es una, le llaman la nave verde, hay bastante espacio, y no dejéis de perderlo si tenéis oportunidad de ir, el 20 en Cártama, sobre las 6:30 de la tarde. Bien. Luego estamos el 22 también, Fuengirola, con una zambomba infantil, el 23 en Fuengirola también, con una zambomba adulta, como digo, flamenca, y el 26 estamos en Carratraca recogiendo cositas para los niños. Ya daremos más información porque se está cerrando, es el último concierto del año y se está cerrando un poquito las cositas, y ya te diré más información para que la gente aporte su cariño, su juguete o su comida, lo que hagamos ahí en Carratraca. Bueno, y además todo esto en las redes sociales de Encarni Navarro podemos seguirlo, ¿verdad? Y estar pendiente de todas las fechas. Sí, aparte, no he dicho el domingo en Los Chalanes porque creo que está todo agotado, ¿no? Está agotado, pero bueno, siempre se puede llamar un poquito allí al cortijo Los Chalanes y preguntar si queda alguna. Aquel sitio también mágico, estoy súper súper emocionada de tener rincones muy punteros en Málaga y que me hacen pues crecer como artista y como persona, porque te encuentras gente como Jesús Biche que siempre nos abre sus puertas de su casa y de su corazón, y hacemos allí una tarde inolvidable. Claro que sí. Bueno, Encarni, yo la verdad que quiero agradecerte este ratito que has estado con nosotros. Es el nos volvemos a encontrar, con Encarni. Encarni, todo lo que es, todo lo que tiene, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, no se lo ha dado el apellido, que podría haberlo hecho, se lo ha dado ella, con su trabajo, con su curro incesante. El otro día cuando la vi en Alaurín el Grande, no podía evitar acordarme, amiga, del día que fuimos en el coche a Alaurín el Grande, en las primeras zambombá. Sí, 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 es verdad. Sí. Bueno, yo no sería nada sin tampoco la colaboración de vosotros, ¿sabes? O sea, gente profesional como tú, Luis, o gente que me da una mano como Andrés. En Málaga hay mucha gente que yo tengo que agradecerle el haber estado conmigo, siempre siempre agradecida y siempre dispuesta a devolver esa cadena de favores que tanto mueve el mundo. Andrés, te debo una y grande, lo sé. Nos debemos un abrazo inmenso, eso sí. Siempre, siempre, nunca, siempre tengo la referencia y tuya, y lo digo, el abrazo más grande y más energético, como se diga, me lo dio mi Andrés sin conocerlo, que dije, pero ¿quién es este hombre? Que me acerqué a ti y te dije, dame otro. Oh. Y ahí comenzó la historia de amor entre tú y sí, yo. Sí, sí, es cierto. Pues Encarni, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, nos volvemos a encontrar, bueno, la zambomba malagueña por excelencia, la que cada año nos ofrece Encarni Navarro y toda su compañía y toda su buena gente. Así que un abrazo inmenso, Encarni, un besito muy grande y feliz Navidad. Muchas gracias, feliz Navidad a todos, a tus compañeros, Luis, y un besazo muy grande a Andrés y a todos los que nos veis y te ven. Y nada, que felices fiestas y vamos a vacunarnos y a quitar este bicho de en medio ya. Igualmente, sí, y vámonos sí, de fiesta. Vámonos. Encarni, yo tengo ahora mismo el cuerpo que me tomaría un pucherito como el que hiciste el otro día en las redes. Pasadito, ¿no? Pasadito. Oh. Con el niño,
comida. ¡Qué gracioso! Por Dios, va a comérselo, vaya. Yo no sabía que esto tenía tanta difusión, porque todo el mundo me ha llamado. Y diciendo, ¿cómo tiene esta lavadora colgada allí detrás? Y digo, no, una lavadora, una secadora. Pues Encarnio, un besito muy grande, a disfrutarlo con el niño, gracias. Con el niño Manuel y con toda la familia. Un besito grande, Encarnio. Feliz fiesta a todos, un besazo. Os quiero, un beso. Gracias, un besito. Gracias, cariño. Bueno, qué importante es cita con la música malagueña, sí. Con Encarnio Navarro, y con música malagueña como Javier Ojeda, como Víctor Vallejo, como Suset, como tantos artistas que aparecen, Gordon Master, en este videoclip. Que con Metro Málaga, ¿verdad?, es una oportunidad para ser solidarios, Andrés. Sí, ha sido una revolución. Cuando nos llamó Metro Málaga y nos propuso la idea de hacer un videoclip con grandes artistas malagueños de Navidad a beneficio de la Fundación, nos pareció un planazo. Porque además nos permitieron que nuestros niños y niñas participaran. Y bueno, tú que te mueves en el mundo de la televisión, sabes lo divertido que es el rodar alguna escena o grabar algún vídeo y tal. Y bueno, pues lo que al final vemos que son 3 minutos, pues es casi una mañana entera de ponte aquí, haz esto, haz lo otro. Y nuestros niños, en concreto los niños de la Escuela de Música, pasaron un sábado inolvidable. Y bueno, ahí estamos reproduciendo todo lo que podemos. Hay que visualizarlo mucho porque hay que llegar a las 200.000. Tenemos que llegar a las 200.000 visitas. Mínimo. Estamos en 87.000. Bueno, hay un rappel escalonado. De momento, como te decía, estamos en 87.000 visualizaciones. Vamos a recibir una donación en torno a los 5.000 euros. Pero si llegamos a las 200.000, pues recibiremos 8.000. Bueno, es una manera de, independientemente de la parte económica, que para la Fundación es importante, y mucho más después del año y medio que llevamos de pandemia, que no hemos podido desarrollar ningún tipo de actividades externas como, bueno, pues eventos, campeonatos, nuestra cena que llevamos 2 años sin poderla hacer, que quizás sea lo grueso del presupuesto nuestro anual, pues es una oportunidad para que la gente colabore sin pedirle dinero. Se le está pidiendo únicamente que visualicen un vídeo, que además es entrañable. Es muy bonito, es una canción que a todo el mundo le mueve. A mí la música, y bueno, Encarnio lo sabe, que hemos disfrutado en algunos momentos muy cortitos hasta de escenario, y lo hemos pasado muy bien nuestros niños de la Escuela de Música, los niños hospitalizados con la musicoterapia. La música es el lenguaje del alma, y tener la posibilidad de oír a todos estos artistas, como te decía antes, en torno a Fundación Olivares, a mí me parece un precioso regalo de Navidad. Pues tenemos que conseguirlo, ahí lo tienen, yo lo hago, yo me levanto por la mañana y lo pongo, sí, 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 voy sí. En el coche y lo pongo y lo voy escuchando, sí, la música. Yo quiero ver a la Bluetooth. Gente por la calle. Todo el mundo. No puede faltar nadie. Tenemos que conseguirlo, hay que llegar a las 200.000 visitas, sí. Mínimo que esta noche sean 100.000, así que hay que seguir dando caña, hay que colaborar con la Fundación Olivares, hay que colaborar con los niños y niñas, que en definitiva pues necesitan también de nuestro calor, de nuestra ayuda, y que, y sí, que todo ese dinero que se invierte en tantas cosas buenas, en cuidados, en investigación, en proyectos, en formación, en musicoterapia, en tantas cosas como hace la Fundación, es importantísimo. Andrés, me quedo sin tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Infinito a ti. Y feliz Navidad. A la casa, feliz vida, que es como yo siempre digo, porque la vida hay que felicitarla cada día, sea Navidad, Semana Santa, enero, febrero, marzo, da igual, siempre. De lunes a lunes. La vida es una preciosidad, así que gracias por permitirme compartir con vosotros este ratito que sabes que contigo, en concreto, me encanta. Y a mí contigo, gracias Andrés. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, tengo publi, ¿no? ¿Me queda una por ahí? Vale, pues nos vamos a publi, a la vuelta vino Dara y estoy viendo a Rafa que ya está casi preparado para cantar. Todo eso ahora, a la vuelta. Confecciones Miriam, moda clásica y tallas especiales, les desea unas felices fiestas. Eurodiscap,
Tu ortopedia en Málaga, especialista en movilidad y accesibilidad, te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tanatos Formación, centro de formación especializado en preparación de profesionales para el sector funerario, les desea unas felices fiestas. Pilar de Plata, tienda étnica de artículos y regalos procedentes de todos los rincones del planeta, les desea unas felices fiestas. Ecomobility Green World Málaga les desea unas felices fiestas. Bueno, pues estamos aquí en la parte final de nuestro programa. Odara de Sousa, buenas noches, Odara. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Feliz Navidad. Igualmente, que ya estamos aquí a las puertas del año nuevo. Se nos acaba el año, lo estábamos hablando antes, ¿verdad? Con ese cafelito. Sí que nos ha dado tiempo a tomarnos un café, por lo menos hoy, porque llevamos un día incesante de trabajo, pero bueno. Pues sí. Ya está aquí la Navidad prácticamente, pero ¿planes tienes para contarnos? Hombre, eso siempre, Luis, porque aunque ya estemos a la puerta de año nuevo, los planes siguen y no paran. Eso es. Exacto. Cuéntanos el primero. Bueno, pues el primero os traigo una ópera de La Cenicienta. ¡Oh, qué bonito esto! Sí, precioso, que además para toda la familia, o sea que se puede ir con los más pequeños y los padres, los tíos, los abuelos, todo el mundo. Será en el Teatro Echegaray. Hay dos jornadas, una mañana, sábado 18 de diciembre a las 6 de la tarde y otra el domingo a las 7 de la tarde, el domingo 19. Uh-huh. Los precios de la entrada son a 18 euros y los se puede conseguir a través de la página web del teatro. Y bueno, cuenta la historia clásica de La Cenicienta que todos conocemos y muy chula, un poco modernizada también, pero muy entretenida sin duda. Bueno, maravilloso. Es una oportunidad de acercar a la ópera a toda la familia. Exactamente. A este género y la verdad que bueno, pues una oportunidad grande. ¿Qué días has dicho, recordamos? Pues son dos días en dos jornadas, mañana 18 de diciembre a las 6 de la tarde y si no, pues el domingo 19 de diciembre a las 12 de la mañana en el Teatro Echegaray. Oye, no me quiero olvidar del Belén de Playmobil tan chulo que ha hecho la Asociación Mercader en Málaga Nostrum. Allí está dentro, que podéis colaborar, que esta mañana he pasado yo por allí, he estado un ratito con Alberto. Pues desde aquí un abrazo a la Asociación Mercader, muy importante el trabajo que hacen, en la profesión del ictus también y demás, así que de verdad vamos a colaborar y vamos a estar también en ese Belén, que no se me olvide. Y tenemos un concierto, que yo sé que hay un amigo por ahí tuyo que no se lo va a perder, me has contado hoy. Exactamente. ¿Cómo se llama tu amigo? Carlos, un saludo. Carlos, ¿a dónde vamos a ir con Carlos? A ver. Pues con Carlos vamos a ir al concierto de Xota, que el rapero que lleva ya muchísimos años sobre el escenario y conocido además, que vendrá a Málaga mañana mismo, 18 de diciembre, a dar su último concierto del año y además lo va a hacer con muchísimos artistas invitados, entre ellos Tote King o Gordo Master, que hablábamos hace nada de él, y desde luego dinamismo va a haber para rato en ese concierto. Será eso mañana en la Sala Trinchera a las 9 y cuarto de la noche. Las entradas tienen el precio de 14 euros y se pueden conseguir a través de internet. Bueno, pues yo creo que aquí todos los géneros, como veis, musicales tienen cabida, el rap también. Y para aquellos que les guste el rap, tienen una cita mañana, la tienen en Málaga, así que... Para tener un sábado con mucha música y mucho entretenimiento. ¿Y qué tal va tu fin de semana, Dara? Pues va muy bien, la verdad, Luis. O sea, ¿cómo se presenta? Hoy cumpleaños de José, que también le felicito en directo. Felicidades, José, todos te queremos. Yo no te conozco, pero también te quiero. Majísimo. Felicidades. Un besito para José. Muy bien. ¿Y luego el fin de...? Bueno, sí, hoy eso, me voy de cumple y ya mañana cena de Navidad con mis amigos de aquí también, otros amigos de Málaga. Mascarilla y esas cosas, cuidadito. Siempre cuidado, porque además está la cosa muy mala, así que eso hay que cuidarse y tener un poquito de precaución, que siempre se puede pasarlo bien, pero...
¿Y las navidades vas a tu tierra, a Tarifa? Me vuelvo a Tarifa, que ya echo de menos a mi familia, que llevo ya 3 meses sin ver a mi madre. Ya toca, ya toca. Sí, y mis amigos también, lo echo muchísimo de menos. Bueno, iré y volveré, porque aquí una no trabaja, no para de trabajar también, pero con muchas ganas también de volver ya a las tierras tarifeñas y estar allí un poco por la playa también, que la echo de menos. Te comentaba que Luis no ha ido todavía a Tarifa. No. Y tiene una visita obligada. Muy obligada, he pasado mucho por ahí, pero me daba la ventolera y me volvía. Es que el viento asusta, ¿eh? O sea, no es para cualquiera el viento de Tarifa. Tengo que estar, así que este verano no pasa. Bueno, Dara, buenas fiestas, buena Navidad. Igualmente, y a todos los que nos estáis viendo también felices fiestas. Nos vemos en Ausentes, pero como guía del ocio ponemos aquí fin a la sección tuya por este año. Bueno, y lo dicho, nosotros vamos a escuchar un poquito de Los Ortigosa, esa Navidad junto a ti, Los Ortigosa, que también están, hermanos Ortigosa, mejor dicho, Ortigosa, es como se le dice Ortigosa. Eso, Ortigosa. Ortigosa, que son dos hermanos maravillosos rinconeros, que lo están dando todo, que tienen un montón de fechas que pueden ver en sus redes sociales, y un single como este con el que nos felicitan la Navidad, y enseguida Rafa Blanco cierra con el broche final al programa de hoy. Como cada año y en este tiempo, toca sentarse un momento al abrigo del aroma de un café, para enumerar las cosas que no he logrado en este año que ha pasado, porque incluso del fracaso hay que aprender. Hoy toca hacer balance de un año entero, de lo malo y de lo bueno, de lo que está por llegar. Porque nuestros corazones se llenan de Navidad. Voy a hacer una lista para cumplirla esta Navidad y devolver todos los abrazos que no te he dado. Y es que esta Navidad tiene un propósito que cumplir, y es más bonito y más verdadero siendo a ti. Para cumplirla esta Navidad y devolver todos los abrazos que no te he dado. Y es que esta Navidad tengo un propósito que cumplir, y es más bonito y más verdadero siendo a ti. Y los te quiero que dejamos en el tintero, pa' que nunca más se vuelva a repetir. Voy a apuntar también que cuando brindemos al llegar el año nuevo, sonriamos por lo que está por venir. Voy a escribir en ella que nuestras penas, cuando llegue Nochebuena, la vemos en un rincón. Más bonito y más verdadero siento a ti. Voy a hacer una lista para cumplirla esta Navidad y devolver todos los abrazos que no te dan. Pues aquí estamos ya ambientadísimo con los Ortigosa, con Ortigosa, con este Navidad junto a ti. Bueno, pues llegamos al último programa del año de la Guía del Ocio, madre mía, un año más, aún recuerdo cómo despedíamos el año pasado el programa. Bueno, termina el año, yo quiero agradecer a toda esta casa, a PTV, a todos sus responsables, la confianza puesta en mí durante todo este año para desarrollar la Guía del Ocio. Gracias a todo mi equipo de compañeros y compañeras que lo hacen todo mucho más fácil y más sencillo, que son grandes profesionales, a los que han estado, a los que están, a los que estuvieron, a todos, de verdad, gracias.
Y nada, esperando que el año que viene nos traiga cosas buenas, nos traiga salud sobre todo, ¿verdad? Buenas noticias y mucho ocio del que podamos hablar aquí. Es el momento de desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad desde la Guía del Ocio, aunque yo les veo el miércoles en ausentes, y hacerlo con Rafa Blanco, que vuelva a estar con nosotros. Rafa, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Luis. Bueno, Rafa, pues mientras tanto, mientras que llega Nochebuena o no, vamos a escuchar tu single, ¿te parece? Estupendo. Gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre. Que tengas una Navidad preciosa. Igualmente. Y que, como decía Andrés, feliz vida también para ti. Muchas gracias. Así que nos quedamos con tu música, con Rafa, despedimos el programa. Rafa Blanco, ya saben, bichén por ahí, compren su música, disfruten de su música, y ahora nos regala Mientras Tanto. Gracias. Nos escondemos con la mirada, nos deseamos y no nos decimos nada. El miedo nos atrapa. Miedo al daño que pueda causar, a las heridas que pueda dejar nuestro amor, si llega más. Quedaría por sentir tu calor en esta noche fría, por amanecer contigo el resto de los días. Daría mi vida por ti, daría mi sentido.